This is Santiago, one of the bodies that were present live from Lima today. You can see that it's very close like Maria. It's a three-finger body with a large head, different eyes. We didn't touch this body. We didn't do anything to this body. It was delivered to us. Michael and Serena were there. They can tell you about this. And you will see later on live x-rays, live tomographies. And you will hear the experts talking about this. This changes everything. Can you imagine if they were living with the old humans 1,000 or 2,000 years ago? Did we receive knowledge from them? Or is this a new species? But there is nothing before and nothing after. It's like they appear and disappear suddenly. That's very difficult in nature. In nature, you have developments. You will have something before, probably not after if they were extinguished. But before, yes, you have to see slowly this process. Santiago is like a little kid. You will see the fingerprints. The fingerprints are different from humans. That is impossible to fake. You can see the x-rays here. It's like the head of a little boy, where there is separation between the different plates of the head. By the way, all this material is going to be available to anyone who wants to see it. We don't have anything to hide. If I were faking this, I wouldn't put it available to everyone. I would try to hide it here and there. No, it's open to everyone. Would you consider I would take the bodies to the Mexican Congress, putting in danger 50 years of career to present fake bodies? Think about that. Because what they've done to me is unacceptable. And I mean the Ministry of Culture. And I mean the media around the world. I'm surprised the media did not check the source of the Ministry of Culture. They would have realized that it was not the same body. I'm not hiding. Okay, this is Sebastian. This is another body that we're going to present today. It has different plates, one in the neck. It has some letters there. We have not been able to identify those letters. I think it's very important. This is very new. This was delivered to us, what, 2 months ago. Yes, we have not done DNA. Yes, we have not done the proper analysis, the carbon 14. We will. But we wanted to present this to the media and to the world. You can see the eyelashes in the eyes. They are so similar to us. Could they be hybrids? Could they have been created by somebody else? Could humans do that 1,000 years ago? 2,000 years ago? I don't think so. You can see the eyelashes there very clearly. All the details. That's the plate in the back. And you can see letters there. The plate was completely covered with diatomea. Diatomea is where they were found, in a mine of diatomea. Diatomea is a phytoplankton plant or from the sea. It's fossilized and it's used to desiccate. These bodies are desiccated, completely desiccated. They don't have any liquid or oil in their bodies. This is the plate. What is doing there? Why?
So many questions. It's fascinating. Sorry, it's fascinating. Instead of opposing this, scientists should be, you know, excited about this. This is something we have been looking for humanity for so many years. And it's in the hands of civil society. It's not in the hands of government to hide. It's open. Let's be happy about this. Okay, these are the bodies that have been found and presented until now. But there is so much more. Believe me, this is not the last press conference. This is not the last time that we are going to be presenting bodies. It's going to be more and more and more. Let's see how the world reacts to this. As I said, I've been humiliated. I've been discredited, I've been defamed, and my lawyer is going to speak about that. Okay. I hope you are enjoying this, because this is pure history. You are part of history. There should be here thousands of media, thousands. This is so important. I have put everything in risk because this cannot be hide. We found this in 2017. I made different programs, and every time we found so many obstacles. That's why I had to take them to the Congress of Mexico, because David Grosch was talking about bodies remaining from the craft, from the crashes, and the government didn't want to present them. I thought was the time to present them to the public. Sorry, I don't want to extend. There are more things to be said. We're going to have a live stream from the University of Ica, and we will have a live stream from a laboratory in Lima, and you will learn so much more about this. La idea es que Montserrat, o sea, como no puede ser exhibida en un ambiente público, le podamos trasladar a los periodistas y al público la experiencia de poder estar cerca, ¿no? Y verla de todos sus ángulos, ¿no? Por eso es que la plataforma que han colocado es precisa para eso, ¿no?
Vamos con nuestro compañero de investigación, el periodista George Mantilla. ¿Qué tal, amigos? Estamos transmitiendo en vivo y en directo también desde la ciudad de Lima, en un centro radiológico que ha tenido a bien brindarnos sus instalaciones para poder hacer las tomografías y que el mundo vea por dentro cómo son estos extraordinarios seres tridáctilos. Estamos en la última etapa. Si nos ayudas, podemos mover un poquito la camilla para poder ya que el público pueda ver. Estamos aquí con el ser tridáctilo que se llama Sebastián, un ser tridáctilo también, y Santiago, un pequeño de apenas 5 años, según lo que se ha calculado, el cálculo hecho por los médicos forenses. Entonces, este ser llamado Sebastián, bautizado como Sebastián, es extraordinario porque tiene implantes metálicos. Pero la gran duda de la ciencia siempre ha sido de que si son tridáctilos es porque han sido mutilados, porque han sido pies y manos serruchadas, como vilmente han dicho los científicos que no estudian, que no se han acercado nunca a estos cuerpos. Entonces, estamos con dos profesionales médicos, un forense y un experto en microcirugía, para que nos puedan decir exactamente su diagnóstico. Y ya tenemos las imágenes que el tomógrafo nos acaba de revelar. Vamos para el otro lado. Nos acompaña el doctor, el forense David Ruiz, y el doctor Ricardo Anicama. Ambos son expertos, uno en medicina forense, y el doctor Ricardo Anicama, que lo tienen aquí en la izquierda, es uno de los más importantes médicos especializados en cirugías de cabeza y cuello. Vamos a pasar por aquí brevemente. Espero que entiendan un poquito las condiciones, son un poquito angostas en el sitio, pero estamos igual. Doctor Anicama, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto acompañarlos. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el diagnóstico que le genera expectativas al ver este cuerpo por dentro? Bien, acá donde podemos observar en esta reconstrucción de la tomografía, lo que nos llama la atención es la implantación del canto externo, que es muy superior al interno, haciendo una parte de la órbita, ¿no? Así es, una oblicuidad más o menos de 45 grados, como podemos observar nosotros en ambas órbitas, ¿no? Si tenemos la zona de la nariz, también es una nariz muy pequeña, con fosas nasales pequeñas, prácticamente una nariz aplanada. Cuando vemos ya la estructura ósea, si me la pueden colocar para poder observar, vemos que tiene toda la constitución de un cráneo muy parecido al humano. Incluso la dentición, las raíces dentarias, la articulación temporomandibular. Pero nos llama la atención una placa de aspecto metálico que está en la región dorsal del cuello. No sé si la puedes... Vamos a hacer un poquito de zoom hacia el cuello, porque es un implante que parece una vendita, es como muy delgado y envuelve la mitad de la nuca. Esto se parece mucho a algunos implantes que hemos encontrado, como bien lo definió el doctor José Salce, implantes sobre la piel que hemos encontrado en otros especímenes, como Albert, cuyo implante generó crecimiento óseo alrededor, algo que fue determinado por el radiólogo en Cusco. Entonces, Sebastián, lo que tiene extraordinario es que tiene dos implantes también a nivel de las clavículas. Vamos a hacer un contraste para que se pueda ver, doctor. Ahí está, perfectamente. Cuando hacemos esta reconstrucción para dar incidencia al metal, es que podemos observar otras dos estructuras metálicas, además de la que tiene en la región dorsal del cuello y que están más o menos al nivel de ambas clavículas. Vamos a girar todo hasta el otro lado para que se vea. Ahí está, mira. Esto es impresionante. ¿Qué le parece a usted, doctor? A mí me parece. Sí, esa definitivamente es algo diferente, no es común. Es lo que se puede resaltar en esta tomografía, tanto a nivel de las órbitas como la presencia de estos metales en el cuello. Muchas gracias al doctor Ricardo Anicama, experto en cirugía de cabeza y cuello. Y vamos con el doctor David Ruiz, que es forense. Vamos a ver la parte polémica, que es
el tema de la tridactilia, doctor David Ruiz. A ver, yo soy cirujano plástico, recursos humanos, y además soy médico forense, okay, con especialidad y además la maestría en medicina forense, no solamente la maestría. ¿Sí? O sea, son los 3 años de residentado de medicina forense. Y te puedo decir que no hay una sola evidencia de manipulación que pueda darnos signos de que este cuerpo haya sido manipulado. Es decir, son auténticos 100%. No hay ninguna evidencia de manipulación por esta era, ¿no? O sea, que nosotros no lo hemos manipulado. Y que cuando uno evalúa la tridactilia, no hay los muñones, no hay muñón de que se haya sacado un hueso. ¿Podemos ver las manos o los pies del otro ejemplar, por favor, señorita, de Santiago? Porque la verdad que... Pero la diferencia entre los dos cuerpos, ¿no? Santiago, o sea, hay uno que es diferencia, vamos a llamarle de edades. Casi son como lo mismo, pero en diferente estado de crecimiento. Uno de 3 a 5 años y otro diría pues como de 7 a 9, más o menos. Calculando desde la perspectiva humana, ¿no? No la perspectiva de ellos, porque obviamente nosotros hacemos nuestro paradigma humano. Pero esta tridactilia es auténtica y no tiene signos de haber sido cortado. Es decir, si usted ve en esta reconstrucción 3D, que es por imágenes, con tecnología, no hay signos de que haya habido un escalón que le faltó. O sea, no hay... Y toda la articulación es coherente, es auténtica. No hay forma que haya sido hecho. Es decir, tiene autenticidad, correlación desde la interósea y además no hay evidencia de manipulación. Y para los escépticos, digamos, a los que piensan que podría haber sido una mutilación post-mortem, eso también, por lo que me acaba de decir, está descartado. Completamente descartado, ¿no? Es decir, la persona que está hablando, si habla de esa manera, quiere decir que no tiene ninguna idea de lo que significa anatomía humana, ni pre-morte ni post-morte. Bueno, cualquier peatón puede venir, mirar y opinar, ¿no? Simplemente decir que es un cuerpo mutilado, ese es un fraude más o cosas de ese estilo. Bueno, una opinión del mercado, ¿no? Pero me refiero, yo estoy opinando como experto en cirugía plástica y medicina forense, y como past president de la Sociedad Peruana de Medicina Legal del Perú, y dando fe que estos cuerpos son auténticos y estas tomografías corresponden a los cuerpos que estamos viendo ahí al frente. ¿Podemos regresar al implante de Sebastián, por favor? Es la verdad que esta parte es una de las partes que nos sorprendió, porque inicialmente pensamos que el cuello de Sebastián tiene una lesión cervical muy fuerte, y entonces pensamos que podía este metal sobre la nuca ser una forma de sujetar el cuerpo. Sin embargo, no hay ningún tipo de enganche, digamos, ¿no? O sea, el metal no está incrustado, ni clavado, ni atornillado a nada. ¿No gira? Claro, pero también recuerda que en el momento del tejido, cuando el tejido es blando, es decir, en el momento del fresco, lo fresco, el tejido blando soporta el metal, ¿no? Ya cuando se seca y se va desecando por la tierra de diatomea, eso blanco que ven en los cuerpos no es pintura, es como se ha explicado inicialmente, tierra de diatomea, que es una alga fosilizada que extrae en forma extraordinaria y deseca rápidamente y evita la putrefacción. Otra cosa que debe sorprender es lo que nos dijo el doctor Anicama, que tiene ausencia de esternón. El doctor Anicama también le sorprendió que, por supuesto, no ve que las costillas se unan hacia adelante, hacia el esternón, ¿no? Desde nuestra perspectiva humana, esperamos encontrar siempre eso. Por supuesto que estos cuerpos no son humanos, ¿no? Por la apariencia y todo lo que están viendo. El esternón, ¿verdad? No se nota. El esternón, ¿no? Para los que no conocen anatomía, es un hueso que está adelante, que unen en la parte anterior, las costillas hacia adelante, y es donde insertan, exactamente. La que se toca al centro del pecho, ese huesito, incluso en los niños, los que tienen hijos pequeños, un huesito muy sutil, este es el esternón. Vamos a ir desplazándonos nosotros. Quédate aquí un ratito todavía. Vamos a ir desplazándonos al otro ambiente donde estamos con los cuerpos, porque vamos a tener un acercamiento a ellos. Una cosa como
hemos dicho, los científicos pueden opinar desde su casa, desde el móvil, sentados en cualquier lugar y hacer comunicados y decir que esto es falso. Sin embargo, ninguno ha tenido el valor, y se los digo aquí, desde Lima, no han tenido el valor como estos profesionales para poder acercarse a esta investigación y despejar sus dudas, porque ustedes pueden traer todas las dudas y cuestionamientos que quieran. La única manera de despejarlos es viniendo a hacer ciencia, viniendo a hacer investigación, a tomar muestras, como lo están haciendo mexicanos, rusos, franceses, japoneses. Así que dejen los pretextos a un lado, por favor. Acá tenemos los cuerpos, aquí está Santiago, aquí está Sebastián, y acá tenemos la opinión del doctor Anicama una vez más, por favor, sobre, por ejemplo, esta cabeza. Acá hemos visto que parecería humana, pero también usted nota alguna otra característica. La tomografía, ya con los cuerpos acá presentes, vemos que son cráneos un poco más alargados que lo que normalmente se ven en la tomografía. Probablemente son más grandes de la bóveda craneana con respecto a la... Hemos visto que es un niño aproximadamente de 5 años, según la dentición mixta que hemos encontrado, y que al desarrollo craneofacial de este espécimen. En el mayor... Vamos a desplazar un poquito la camilla para que podamos acceder hacia allá para ver. No, me gustaría, colega Ricardo, que vieras este segmento. Que no, ahorita no me he puesto los lentes, pero yo los he visto con lupa. Acá se ven las huellas digitales transversales, igual que en la momia amarilla. Las huellas digitales no se ven como de los humanos, seguramente, pero en la foto se pueden ver nítidamente, ¿no? Son huellas digitales transversales, paralelas y transversales del longitudinal del dedo. Es una cosa única. Sí, lo que me llama la atención es más es la longitud de los dedos, ¿no? Que definitivamente sí es diferente, pues, a lo que los humanos pueden presentar. No son dedos muy alargados, tanto de los miembros inferiores. Se podría decir, doctor, que este cuerpo, estos pies son muy extraños, no solamente porque son de tres dedos, sino porque la mitad casi es planta y la otra mitad es dedo, ¿no? Prácticamente 50. Sí, esa proporción es diferente. No es a lo humano. No, exactamente. Y con lo que a mí respecta, en la parte de cabeza y cuello, vemos pues la oblicuidad de los ojos, que es sumamente diferente, ¿no? Más o menos 45 grados de implantación en relación a la implantación del canto externo con el canto interno. Sumamente oblicuo. Y unas fosas nasales muy pequeñas, un poco anchas incluso, parecidas a los primates, ¿sí? Podría decir. Hemos encontrado ADN de dos simios incorporados en el ADN de María, ¿por qué no podría tener una proporción similar? ¿No? Seguramente cuando se le haga el curso de la secuenciación del paleogenético, nos va a sorprender también estos seres. Bueno, yo creo que con esto esperemos haber cubierto la parte que nos corresponde aquí en Lima. Ha sido todo un despliegue técnico, profesional. Y la verdad que estamos muy satisfechos desde aquí de poder haber aportado esto. Invitamos a los científicos del mundo, a los catedráticos, a los profesionales de distintas universidades, a que se interesen un poco más en conocer esto. No le hagan caso, lamentablemente, a mis colegas de la prensa que están siguiendo el guión del Ministerio de Cultura. No sé qué muñecos van a inventar ahora los del Ministerio de Cultura para tratar de compararlos con estos seres extraordinarios. Este es un hallazgo único en la historia y nos evidencia que hemos tenido convivencia con otras especies que no corresponden a la evolución humana, otras especies que nos van a hacer cambiar de paradigma, y por favor, simplemente busquen la información y la van a encontrar. Muchas gracias desde aquí, no sé si tienen alguna consulta, regresamos la transmisión a la ciudad de Los Ángeles en California. Estuvo con ustedes Joyce Mantilla desde Lima, Perú.